Hablamos ahora con don Manuel Cardeña y que nos agrada mucho porque desde primera hora siempre trabajando junto con la mancomunidad Margarita del Sí, todo un gran equipo para poner en marcha toda esta apuesta por el turismo y lo está haciendo genial, así que enhorabuena, buenos días. Buenos días, pues la verdad es que bueno, en un Fitur muy ajetreado, con mucha actividad y que bueno, los pabellones donde se desarrolla la actividad importante, que son los pabellones de las compañías, pues el proyecto que hemos traído de cicloturismo, la verdad es que ha calado muy bien. Hemos cerrado ya diferentes acuerdos que lo daremos a conocer en los próximos meses y yo creo que bueno, que ha sido un proyecto creado por todos, donde todos los municipios están participando. Esa página web de cicloturismo pues ya está dando sus primeros frutos y la verdad que estamos muy muy contentos. ¿Cómo ve Fitur este año? Bueno, yo creo que el año pasado fue el año récord de turismo en España y eso ha animado mucho al sector, evidentemente. Y yo veo ya un Fitur muy parecido a lo de los años anteriores, hace ya algunos años, pero mucho más profesional. Yo creo que hemos aprendido la lección de hacerlo muy profesional, de dedicarnos el personal que viene aquí a, pues, con objetivos y a trabajar el sector con unos objetivos muy marcados y la verdad es que veo al sector con una capacidad, con una formación que anteriormente no lo veía y con un objetivo muy claro y yo creo que eso pues está dando buenos resultados. También tenemos una pizca de suerte, pero en esos magníficos resultados, que siempre es bueno, pero principalmente en la capacidad y la formación del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias.